Gracias por permitirme estar contigo en esta mañana y conversar contigo y bueno, y que nuestros amigos que nos están viendo también pues conozcan un poco más de tus puntos de vista. Yo comentaba aquí, Valentina, que este tema de las matracas en Venezuela, bueno, no es nuevo, ¿no? Definitivamente no es nuevo. Pero tú diste en un punto, como quien dice, álgido. Y de hecho, te aplaudo lo que hiciste porque fue una actitud muy valiente, Valentina. No, no es fácil estar en el país y decir todas esas cosas, ¿no? Bueno, mira, Sergio, yo siento que ese es un drama que padecen todos los venezolanos sin ninguna distinción. Y lo que a mí me altera y me molesta muchísimo es que yo digo, bueno, yo tengo un empeño desde hace muchísimos años en que Venezuela sea un auténtico destino turístico. Siento que los venezolanos debemos tener el derecho y la felicidad de viajar por toda Venezuela. Tuvimos una época de unos momentos muy complicados con la gasolina. Eso está más o menos normalizado. O sea, no, o sea, consigues gasolina en todas partes, aunque la tengas que pagar o sea, un precio alto. Pero bueno, todos estábamos diciendo que se debía subir el precio de la gasolina. Y no puede ser que el drama sea la autoridad. O sea, porque hubo una época en que lo dramático era salir por los asaltos, por la delincuencia. Pero es que resulta que ahora la delincuencia, los malandros, son la autoridad. Y es en las alcabalas. Y lo padece, mira, si son los muchachos, si son los jóvenes, los chamos, no hay manera. O sea, hay muchachos que han tenido que dejar de viajar, porque en todas partes les van a pedir papeles y aunque tengan todos sus papeles, no los van a dejar pasar. Siempre se van a agarrar de cualquier cosa. Y hay una situación muy complicada, muy dramática con los alimentos. O sea, porque nosotros estuvimos en la grita en una oportunidad hace como un año y todos los ferieros, la gente que trae los camiones desde la grita para toda Venezuela, nos estaban, o sea, yo no los dijeron en la fuente directa. O sea, agarrando todas las bolsas que tenían que preparar para ir dejando en cada alcabala. Y también lo que hablábamos el otro día en una entrevista con el presidente de Fedeagro, César, que él decía, es que además te paran en una alcabala, te revisan y después te paran en la otra y en la otra y en la otra y en la otra. Entonces, un viaje que debería tomarte 8 horas o 10 horas, termina tomándote 15, 24 de la cantidad de veces que te paran. Y además, entonces son 30 camiones esperando que los revisen. Y los extranjeros la tienen durísima, Claro. porque lo que tú sacas un pasaporte, entonces a partir de ese pasaporte ya es como que no te dejan ir hasta que tú no te bajes de la mula. Y como sabe que tienen dinero verde, pues por supuesto Exacto. más, ¿no? Ahora, por supuesto, vino una reacción, Valentina, ante esta queja que es total y absolutamente legítima, la que tú hiciste, porque efectivamente es algo que hemos sentido o nosotros, todos los venezolanos, en algún momento. Luego de esta queja vino una reacción por parte del Estado y tengo entendido que incluso te llamaron y hablaron contigo acerca del tema. Sí, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, me llamó y bueno, y me dijo que había un interés del gobierno, de la presidencia de la República, en que se hicieran las denuncias, que eso no debió ocurrir, que la gente tenía que denunciar explicando en qué alcabala había sido, cómo había sido, dando los nombres de los oficiales que los habían detenido. Por eso a mí me sorprendió mucho cuando después él dio esta otra declaración, porque cuando él me llamó, pues ese no fue el tono fue más bien como bueno, de promover la denuncia y después el fiscal y ese mismo día, yo no sabía que ese día era el día del policía. Y bueno, porque hay tantos días tan raros, Claro. entonces. Bueno, entonces ese mismo día el presidente en su alocución con los policías también habló de eso. O sea, Sí. porque ese es un tema recurrente y lo que decía el presidente Pero de Fedeagro. el temor es, Valentina, que ha habido personas que incluso han publicado videos y al final eso es donde se muestra que hay evidentemente una matraca en medio de todo eso y esas personas
terminan siendo o perseguidas o amenazadas, y ese es el temor que hay. Por eso insisto que lo que tú hacías era una actitud, una acción muy valiente. Bueno, Sergio, lo que pasa es que yo siento que si hay unas denuncias en masa, si esto es una cosa en la que todo el mundo se pone de acuerdo, puede haber un cambio allí. Claro. Y también creo que cuando la gente viaja en transporte público, ojalá que haya solidaridad. Y si hay algo que somos los venezolanos, es solidarios y apoyamos a la gente. Y si tú estás en un autobús y empiezan a atropellar a una persona pidiéndole más y más papeles, y lo creo, bueno, que todo el autobús en Cambote lo defienda. Eso fue la muchacha argentina que yo contaba. Ella entró por Colombia y la iban parando en una alcabala y en otra y en otra y en otra, y ella le daba pena. Entonces ella se montó en el autobús en una de esas después de una alcabala y le dijo, mire, a mí me da muchísima pena, yo tengo mis papeles en orden, porque ella pensaba que en algún momento pues le iban a dejar zumbada para que la gente pudiera llegar. Claro. Y a partir de ese momento, todos los venezolanos que estaban en el autobús le empezaron a ayudar. Y cuando se fue a montar otro guardia en una alcabala, le dijeron, mira, no puede ser que sigan revisando a esta mujer, no sé qué, chucuchucu, ¿sabes? Y el tipo se bajó. Y después hubo una señora que una de las maletas de ella, la señora dijo, bueno, mire, esta maleta es mía. O sea, para que la dejaran de revisar, ¿sabes? Era una cosa bárbara. Y es una muchacha que yo conozco, pues, o sea, ¿sabes? Que, y ella hizo toda su declaración, y ella contó toda su historia por Instagram. Pero y entonces el ministro me dijo, bueno, yo quiero que me digas en qué alcabala fue. Claro, ella no sabía, porque ella no es venezolana, ella no sabía en qué alcabala era, ¿no? Y además, eso que están diciendo ahí, eso tiene años, eso sí. Tiene años. Sí. Lo que pasa es que, y la gente de FEDEAGRO lo ha denunciado hasta el cansancio, es más, han sacado los costos de lo que eso significa. Por eso quería preguntarte, Valentina, o sea, ¿de qué manera puede acabarse esto si no es presentando la denuncia? O sea, si no se presenta la denuncia, sencillamente no se conoce, o por lo menos no se hace público, porque todos sabemos qué ocurre en cualquier parte, pero si no se hace la denuncia, pues no se sabe. ¿Sería esta la manera que encontraríamos para darle solución al problema? Bueno, esto no es algo que se va a solucionar de un día para otro. Por supuesto. Lo que yo, o sea, mi percepción en este momento es que vamos a continuar con esta denuncia, vamos a continuar con esta campaña. Yo lo que quisiera es que, ¿sabes?, se sumaran los gremios de los transportistas, que se sumara la gente de FEDEAGRO. La gente de FEDEAGRO ha tenido reuniones con el gobierno montones de veces, claro. Pero montones de veces. Además que también los gobiernos locales, los gobernadores, también, ¿sabes?, participaran de esto, que se buscara algún control, porque es que es un abuso. Entonces, claro, lo que explican es que hay también como la guardia, los policías, o sea, ganan muy poco, ¿entiendes? Y muchas veces los dejan zumbados en aquellas alcabalas y no les mandan ni siquiera comida. Bueno, pero eso no puede ser algo que paguen los ciudadanos, porque sí, todo el mundo tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Y hay una ley que prohíbe esas alcabalas ambulantes. Y eso que, bueno, ahorita viene agosto, ya tú vas a ver lo que va a ser eso. Ni hablar lo que ocurre cuando es diciembre, cuando es Semana Santa, cuando es carnaval, claro. Cuando tú sales por Oriente. Bueno, imagínate tú que a mí una vez me pararon en la vía de Oriente y me pidieron la factura de un ron que yo tenía. Yo digo, o sea, ¿cómo que la factura del ron? Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy imagen de ese ron. Entonces a mí me lo regalan. Entonces me dijo, ¿y usted lo puede probar? ¿Y puedes creer que yo tenía el comercial que había hecho en el video, en el teléfono? Y se lo enseñé. Entonces el otro guardia llegó y dijo, bueno, pero mire, ¿no puede dejar algo para lo fresco que nosotros no hemos comido? Y yo dije, pero, o sea, ¿sabes? Claro, eso es muy común, como tú dices. Y el problema ha sido, Valentina, en que lamentablemente los ciudadanos nos hemos acostumbrado a eso. Entonces permitimos y le damos lo que pueden, le dan algo para el fresco. Y entonces eso es lo que ha permitido a esa mafia.
que y yo entiendo, perfectamente que haya un temor, ¿entiendes? O sea, yo puedo entender perfectamente que haya un temor ante esa autoridad porque no hay una ley que te ampare. Pero tú dices, bueno, el fiscal general no es la primera vez que habla sobre esto, en varias entrevistas lo ha dicho, el propio presidente de la República, entonces era lo que yo decía, bueno, pónganse ustedes de acuerdo dentro del gobierno. O sea, esto es una denuncia generalizada, estamos, ¿sabes?, como hablando mal de nuestras autoridades, por supuesto que hay gente decente, por supuesto que no, la claro hay. Claro que lo hay, pero también, ¿ves?, hay gente, pero, que no es decente, cónchale. Por eso que dice. Sí, bueno, entonces yo siento que yo el otro día alguien me decía que por qué yo me iba a meter en eso. Y yo digo, bueno, porque yo soy venezolana, porque yo estoy aquí, porque yo defiendo el derecho a andar por las carreteras, porque además eso es lo que yo promuevo, porque yo quisiera que todos los venezolanos pudieran viajar por Venezuela, porque esa es una manera de crear sentido de arraigo, esa es la manera en que el turismo progrese, esa es la manera en que todos esos posaderos y toda esa gente que presta servicios en el interior, en todos lados, puedan salir para adelante después de haber vivido, después de una crisis tan pavorosa, que continúa, porque eso es una irresponsabilidad decir que Venezuela se arregló. Aquí lo que ha pasado es que hay un cambio de actitud por parte de los venezolanos, que decidimos, bueno, si nosotros decidimos seguir aquí, nosotros vamos a hacer nuestra vida y vamos a construir Venezuela desde este momento. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero nadie está hablando de que Venezuela se arregló. O sea, ¿quién se le ocurre? Además, si hay alguien que le consta la destrucción de este país, es a mí, que lo viajo todo el tiempo. Entonces, ¿sabes? Pero bueno. Y además, Valentina, ¿cómo podemos incentivar ese turismo, no solamente interno, sino que vayan a Venezuela extranjeros si tienen que vivir o pasar este tipo de pesadillas? ¿Cómo le ocurrió a tu amiga que venía de Colombia? Pues, Sí. ¿cómo tú puedes incentivar eso? Tiene que haber alguna manera de poder castigar y que haya castigos ejemplares, que es lo más importante. Sí, tiene que haber esos castigos. Y bueno, entiendo que ha habido momentos en que han sido destituidos algunos guardias cuando se han hecho las denuncias y se ha comprobado, pero es lo menos. Y también esa cosa de las alcabalas móviles, de que cualquiera pueda montar una alcabala a la mitad del camino. O sea, si hay una ley sobre eso, entonces, bueno, esas alcabalas no deberían existir y esa debería ser una norma. Entiendo, hay mucha gente que ha denunciado que cuando ellos dicen, bueno, pero es que mire, el fiscal dijo o el presidente dijo, le dice, bueno, pero eso será ya en Caracas, pero aquí mandamos nosotros. Exacto. Entonces, esa cosa de que no existe de verdad una auténtica norma en los poderes. Porque tú supones que, bueno, que si el Ministerio del Ministerio del Interior y Justicia da una norma, eso se debería cumplir en todo el territorio nacional, pero no ocurre. O sea, no es así, porque es así como es muy anárquico, pues. Mire, Valentina, y discúlpame, me estoy molestando un poquito por algunos comentarios que están haciendo aquí. Me molesta muchísimo que haya personas que piensen que Valentina es enchufada porque haga comentarios. Sí, haya dicho en varias ocasiones, hablando del fiscal, del presidente. Mire, Valentina vive en Venezuela y Valentina conoce muy bien cuál es la situación del país. Ella perfectamente es una periodista reconocida, además admirada por todos. Y les voy a ser sincero, me molesta muchísimo que ustedes lleguen a pensar de esa manera. Una persona que ha luchado tanto por el país y que ha hecho tanto por Venezuela y que esto que hizo es porque ella quería ganar, ser viral, Valentina. O sea, perdóname, pero es que me da rabia. Mira, Sergio, te voy a decir, yo ya a eso no le hago el menor caso. Claro. Porque, ¿sabes? Yo, o sea, hago mi trabajo, yo tengo 68 años, yo sé perfectamente lo que quiero y cómo lo hago, y bueno, y ya está, pues, o sea, ¿sabes? Yo estoy en Venezuela y sigo en Venezuela porque aquí es donde yo quiero estar, porque nunca
sentido. Ojo, o sea, y tienes la oportunidad, disculpa que te interrumpa, Valentina, quizás de salir, porque has salido del país y quizás quedarte fuera, ¿por qué no? Pero Valentina ama a su país, no es que todo el que se fue no lo ame, ¿no? Ojo, pero Valentina ama a su país y Valentina además vive de recorrer Venezuela. Sí, sí, es verdad. Bueno, además, aquí está mi hija, aquí está mi nieto, aquí está mi familia, aquí está mi mamá, aquí están mis hermanos, aquí estamos todos, aquí está mi pareja, aquí estamos todos, ¿entiendes? Que voy yo a coger para ningún otro lado. Además, a mí el país que me importa, el país que me duele, el país por el que yo quiero trabajar es este, porque todo lo que yo tengo en la vida me lo ha dado Venezuela. Entonces, ¿por qué yo me voy a ir de aquí? Y ya, y yo tengo que convivir con este régimen. Bueno, convivo con este régimen porque lo que yo digo siempre, ¿por qué me voy a ir yo que quiero bien a Venezuela? Que se vayan ellos. Claro. ¿Entiendes? Y ya está. Pero mientras tanto, pues, yo trabajo todos los días del mundo y me levanto en la mañana siempre viendo a ver qué es lo que voy a inventar en pro de Venezuela. Y bueno, y si hay que, en un momento hay que hacer una denuncia, se hace una denuncia. Es igual como cuando hice la denuncia de lo que había pasado con la mina o cuando hice la denuncia de los pemones. O sea, se hacen las denuncias que hay que hacer. Pero yo siento que mi labor es mostrar las historias de la gente que lo está haciendo bien en Venezuela. Y desafortunadamente, este problema de las matracas en las alcabalas perjudica a muchísima gente que lo está haciendo bien en Venezuela. Porque no se pueden transportar, porque no los pueden visitar, porque tienen que pagar en las alcabalas en todas partes. Entonces, como eso está afectando a todos los venezolanos por igual, a todos por igual, pues yo lo denuncio y ya. Y bueno, yo entiendo que no es fácil hacer denuncias en Venezuela, pero todos las hacemos. Aquí la prensa, cuando tú ves a la gente de Run Runes, a la gente del Pitazo, a la gente de Pro Da Vinci, o sea, todos esos portales hacen las denuncias que tienen que hacer y gracias a esas denuncias agarraron a un hombre como el bueno, el que todos sabemos que está preso ya. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esas denuncias. Valentina, conmigo están conectados muchas personas, sobre todo que viven fuera del país, que están en la diáspora. Sí. Y hay muchas personas que incluso han pensado o han tenido, sí, les ha pasado por la mente regresar a Venezuela. ¿Tú qué les dirías a ellos? ¿Les dirías, regresa al país? ¿Qué recomendación le darías, mejor dicho? Tomando en cuenta todo esto que vives a diario. Mira, esa es una decisión muy personal. Yo lo que, ayer me estaban haciendo una entrevista y yo decía, en Venezuela todo, todo está por hacerse. Y hay montones de oportunidades. ¿Que es muy complicado? Sí, es muy complicado. Porque, bueno, porque hay muchas dificultades. Hay dificultades como los servicios básicos, pues. Hay dificultades con la electricidad, hay dificultades con el agua, es complicadísimo sacar papeles, sacar permiso, o sea, todas esas cosas son muy complicadas, pero oportunidades sobran. Y claro, quienes hemos vivido en el país durante todos estos años, es como que ya tú más o menos sabes cómo se bate el cobre. Bambear las cosas, la situación. Lo que yo siento es que el día que nosotros tengamos una situación normal, o sea, ¿sabes? El día que de verdad podamos conseguir un cambio en el gobierno, que se respeten las estructuras, que se respete la ley, para nosotros va a ser tan sencillo hacerlo todo. Porque imagínate que tú vayas a sacar un pasaporte y te lo den ahí mismo. Imagínate que tú o sea, no se te vaya la luz. Imagínate que tú tengas agua, que tú abres el chorro y te salga el agua siempre. O sea, imagínate cuando todo eso esté resuelto, tú vas a decir, bueno, tengo montones de horas de mi vida para crear, para hacer lo que de verdad tengo que hacer. Y no preocuparme por esas situaciones o por esos exactamente, problemas que son, digamos, básicos, ¿no? Sí. Que son básicos y que deberían estar resueltos. Uh-huh. Entonces, fíjate, cuando me dicen eso, de que si soy chavista, que soy enchufada, yo ahorita decidí hacer mi canal de YouTube, no tenía ninguna necesidad, me parece una cosa complicadísima,
yo no tengo ni la menor idea. Yo en mi vida he visto YouTube. Yo tengo 68 años, ¿sabes? Y lanzo mi canal porque yo dije, yo quiero que esos millones de venezolanos que anden por el mundo conozcan las historias de estos venezolanos que seguimos aquí y que estamos construyendo Venezuela desde ahorita. Pero el plan es después ir viajando para contar las historias de esos venezolanos que están por el mundo y que están haciendo las cosas muy bien. Porque nosotros nunca en la historia de Venezuela habíamos tenido tan sólidos embajadores como los que tenemos ahorita. O sea, ya el mundo entero sabe de qué están hechos los venezolanos. Entienden de verdad esa fortaleza imbatible de los venezolanos, que la han demostrado por el mundo, porque hay que ver lo que es salir de tu país con una mano adelante y otra atrás, claro, viendo a ver en otra parte donde nadie te conoce. Bueno, Sergio, sin ir más lejos, tú, o sea, tú aquí eras una persona respetada, que todo el mundo conocía, y de repente tú te fuiste, y además que nosotros decíamos, pero este sí está loco, con 4 hijos, ¿cómo va a coger por ahí? Y te fuiste, y mira dónde estás. Claro. Y estás haciendo tu programa, y tienes a tu familia, y todos están estudiando, y les va bien, y me parece extraordinario, porque en ese momento tú sentiste esa necesidad de ser un momento muy complicado en Venezuela. Claro. Es una decisión muy personal, como decías. Claro, es una decisión muy personal. Entonces, yo lo que quiero con mi canal es, de verdad, llegarle a todos, y por eso me salí de la televisión, porque dije, yo no, o sea, yo quiero democratizar esos contenidos. Y es una pela, una cosa complicada. Lo sé. Bueno, lo conozco, en carne propia. Tú lo sabes, que todo el mundo dice, ay, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Como que si eso fuera, vamos a tener unos de carpinas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bestia, qué barbaridad. Sí, pero lo importante, Valentina, para cerrar lo que te preguntaba o concluir con esto, sí, efectivamente, muchas personas han salido del país, pero han pensado en regresar a Venezuela, porque dicen que bueno, que las cosas por lo menos funcionan, o piensan muchos que están funcionando. Claro, sabemos que hay muchas limitaciones, como tú bien comentabas, continúa, por supuesto, habiendo persecución política, quizás el mismo tema de libertad de expresión, pero hay muchas personas que, digamos, yo lo digo porque veo a muchos migrantes que salen de Perú, de Chile o de Ecuador, donde no la han pasado bien, y entonces ahora se dirigen al norte, quieren ir al norte. Y no sé si de pronto una buena opción, por eso te preguntaba, una buena opción de pronto regresar a Venezuela. Bueno, te digo, yo lo que te digo, aquí todo está por hacerse. Ariana, mi hija, y Gabo estaban aquí en Caracas, y estaban bien en Caracas, y resolvieron irse a vivir a Margarita. Okay. Y nada, se fueron para allá y compraron un terrenito con 2 casitas que se estaban cayendo. Y ahí han ido poco a poco haciendo sus casitas, y ellos lo hicieron porque dijeron, bueno, nosotros no queremos que nuestro hijo se críe en un apartamento. Y se mudaron para Margarita, y están felices, y Río es un niñito totalmente silvestre. Y Sergio, Ariana es ciudadana americana, porque Ariana nació en Boston cuando yo estaba estudiando allá. Y Ariana, bueno, ella tiene su pasaporte americano, ella pudiera irse a vivir a los Estados Unidos sin ningún problema, pero no le interesa, nunca le ha interesado. Y ya, ¿sabes? Eso no significa que ella sea ni mejor ni peor, sino que sencillamente ella quiere estar aquí, a ella le gusta estar aquí. Y además, no solamente en Caracas, sino que resolvió coger para Margarita, y es feliz en Margarita. Y ya, y tengo un sobrino que tenía 15 años, viviendo en Viena, en Filipinas, en Berlín, y resolvió venirse y se fue para Margarita. Y allá está en Margarita, y tiene 31 años, 33 años, y está encantado en Margarita, y entonces está montando un café, y está trabajando como cocinero, porque siempre trabajó como cocinero, y ahora quieren ver si se ponen a sembrar, y bueno, ¿sabes? Haciendo su vida. Y está dichoso porque además está con su mamá, está con sus hermanos, está con su familia, que andaba solo como un paria por el mundo. ¿Sabes qué? Te oigo hablar y digo, wow, yo amo Margarita. Y por supuesto, claro. Oye, cómo me encantaría a mí hacer eso, de verdad. Yo creo que eso es uno de mis sueños. Por lo menos, no sé, algún momento viviré en Margarita, aunque sea un año, porque amo esa isla, de verdad. Bueno, ese es mi plan. Yo en algún momento me voy a mudar para Margarita. Yo también. No sé cuándo, pero por los momentos mañana me voy. O sea, porque además ahora
Quiero siempre ver a mi nieto y estar con él, y además voy a grabar un programa con una idea lindísima que Excelente. tengo, Me y encanta. bueno, y me voy, y me voy. Me encanta eso que estás haciendo, Valentina. Como te decía, te admiro, te quiero muchísimo, sabes el cariño que te tengo y bueno, sobre todo por esto que sigues haciendo por Venezuela, porque tu amor es el país y eso, por supuesto, para nosotros representa muchísimo, por lo menos para mí y sé que para muchos de los que están aquí conectados también. Te agradezco tu tiempo, Valentina, gracias por permitirme conversar contigo un rato y bueno, Claro. conocer de viva voz lo que tú has vivido, que has sentido y que sigues pensando por el país. Sí, señor. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas Te gracias. quiero Me encantó mucho. verte. Igual, mi Dale. amor. Gracias. Feliz día. Okay. Igual. Chao.